Oh, damn. Los eventos más aterradores no son captados directamente por el ojo humano, sino a través de cámaras de vigilancia que están allí para registrar lo que para muchos pasa inadvertido. Este es el caso de un usuario de TikTok registrado como Mrs. Creepy, quien se encontraba revisando su cámara de seguridad en medio de la noche, sin pensar que se llevaría la sorpresa más escalofriante de su vida. Se puede ver cómo lo que parece ser una entidad de porte alto y figura lánguida atrae a un par de personas hacia el bosque en el medio de la oscuridad de la noche sin razón aparente. ¿Qué crees que sea exactamente esta extraña entidad y por qué hace esto? Usuario registrado como www.paranormal sube a su cuenta de TikTok un desconcertante metraje que ha sido grabado a la luz del día en un bosque. A primera vista podría parecer un video muy normal, en el que un par de niños se encuentran divirtiendo en lo que parece ser una simple exploración por el bosque. Sin embargo, la diversión rápidamente se convierte en miedo y la oscura realidad salta a la vista en un abrir y cerrar de ojos cuando una perturbadora figura se presenta justo detrás de ellos. Atento. Kate, get up here. Get away from him. Come on, guys. You okay? De la nada, se puede ver como una espeluznante criatura misteriosa comienza a caminar detrás de los niños, provocando que el pánico los hiciera huir inmediatamente de allí. Hasta el día de hoy nadie está seguro de qué se capturó exactamente en este video. ¿Crees que su origen tenga que ver con algo paranormal? Tú decides. Conocido como John Shoemaker, compartió un video muy intrigante en su canal de YouTube, que ha tenido a la gente hablando de él desde el día de su publicación. En la descripción del video, John dice:
Hace poco estaba manejando de regreso a la granja de mis padres en Iowa, cuando se me pinchó una llanta en un camino de grava cerca de allí. Cuando salí de mi automóvil para cambiarlo, noté una cinta de video tirada en la tierra al costado de la carretera. Supuse que estaba en la basura, pero lo metí en el bolsillo y me lo llevé. Afortunadamente, había traído mi propia cámara DV a casa, así que probé el casete y sorprendentemente funcionó. Este es el video que pude sacar. No sé qué hacer con esto. Borré los rostros de las personas, ya que no sé quiénes son o qué les pasó. Echa un vistazo por ti mismo a la cinta original. This thing on. Okay, cool. Yeah, we're here in Gry, Iowa. The creepiest abandoned town ever, wouldn't you agree? Mm-hmm. We're on Elm Street. It's known to be the creepiest street ever. Here, let me get out. Let me get a shot of this place. Yo, pull around. Shine your headlights. What the hell is this place? What's the light? Man, look at this place. Creepy as hell. What the hell's over here? El video en cuestión es realmente misterioso y bastante inquietante de ver. Parece representar a un grupo de exploradores, como tantos otros, documentando un edificio abandonado, solo para terminar siendo atacados por una entidad desconocida, tal como ocurriría en un metraje de horror. ¿Qué piensas tú de este espeluznante caso? Un encuentro escalofriante tuvo lugar a altas horas de la madrugada, cuando un trabajador nocturno de un recinto desconocido se encontraba cubriendo su turno habitual. En su cuenta de TikTok, el guardia de seguridad de este sitio, cuya ubicación se desconoce, comparte unas perturbadoras imágenes. El hombre se encontraba patrullando la zona, cuando algo realmente extraño comienza a suceder a su alrededor. Presta atención. A simple vista, parece como si una mano estuviera golpeando incesantemente el cristal de la ventana. Sin embargo, al momento de echar un segundo vistazo, queda claro que el lugar se halla repentinamente vacío. Naturalmente surge la pregunta, ¿qué era eso que estaba causando la extraña actividad? Oh, no.
eres muy valiente para llegar hasta acá. Antes de continuar, te reto me dejes un me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. Comparto mi vida personal en mi Instagram, solo los verdaderos seguidores me siguen. Este video fue publicado en TikTok por el usuario foul_mitten_outdoors y parece mostrar algo bastante inquietante. El hombre, dueño de la cuenta antes mencionada, había estado reportando en el pasado extrañas apariciones que rondaban por el exterior de su casa. Yendo tras la pista de esta supuesta entidad invasora, algo ocurre en un segundo intento de filmar lo que ocurre. Atento. Well, she just woke me up again and said she heard it on the roof, and this time so did I, so you can get out there and have a look. Oh, damn. Holy shit. All right. Son of a bitch just went on the other side of the house. Oh. What the hell? Where'd it go? What is that? Son of a... What's going on here? Oh my God. Aunque el encuentro es fugaz, puede verse como una extraña criatura o entidad de ojos brillantes se asoma por la azotea. Hasta el día de hoy, nadie está seguro de qué estaba filmando el usuario de TikTok en el techo. ¿Qué? Holy shit, all right. Son of a bitch just went on the other side of the house. Oh. Oh. What the hell? Where'd it go? What is that? What the son of a... What's going on here? Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook e Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo compartir este video, pues comúnmente quien no lo hace suele tener pesadillas esta noche. Si eres capaz de ver hasta el final, comenta el emote de un fantasmita. Yo soy Goku y que el miedo te acompañe.